Hola, ¿cómo les va? Esto es Valor Agregado nuevamente en esta semana con más notas con productores, con gente de nuestra zona, con emprendedores. Hoy el programa dedicado exclusivamente a un productor, a un artesano, a una empresa familiar que está ubicada donde estamos ahora, en las Quintas de Mirador, en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn. Almacén de Cuencos, este es el lugar y vamos a hablar en una nota de media hora con Juan, con quien ideó toda esta empresa junto con su señora y que llevan adelante justamente, ya se lo deben imaginar ustedes por el nombre, un trabajo de cerámica puramente artesanal con productos de nuestra zona, con mucha inventiva, con mucha idea propia y con un producto realmente autóctono. Es, creo yo, muy, muy interesante de escuchar todo el proceso y todo lo que fue el nacimiento y lo que es hoy esta empresa que integra el Grupo Sima. Los invito, como siempre digo, a que vean el programa y después lo compartimos a ver qué les parece. Yo me llamo Juan Esteban Antonini, estamos en Cerámica Cuenco, es una empresa familiar y nosotros nos dedicamos a hacer cerámica para uso en cocinas. El taller está armado en las Quintas del Mirador, es un predio grande, así que tengo adelante la casa, atrás el taller y después este lugar donde estamos ahora, que le decimos Almacén de Cuencos, que es como un showroom, un lugar donde lo usamos para mostrar lo que hacemos. Bueno, yo me formé en Buenos Aires como ingeniero agrónomo. Y yo sentía, imagínate que yo aprendí a bucear, o hice el curso, yo sabía bucear, pero hice el curso brevetado en Buenos Aires en una pileta, ¿viste? Y en esa misma época yo quería hacer trampas para pulpos para venir a tirarlas al mar acá. Y eso me llevó a un taller de cerámica, porque vi un documental que hacían las trampas con cerámica. Terminé buceando en el mundo de la cerámica, en realidad. Y a medida que iba estudiando en la universidad suelos, edafología, mineralogía, cinco químicas, yo me iba metiendo en el mundo del conocimiento y a la vez iba a un taller de cerámica donde la gente iba a expresarse y con un maestro que se llama Maximiliano Abbiati, que además de ser un muy buen maestro en términos de docente, es una buena cabeza en términos de cómo piensa la cerámica. Bueno, empecé a tener inquietudes que van por ahí más allá con que el hecho artístico o el hecho de expresión. Entonces me fui metiendo cada vez más y ya al final de la carrera yo ya sabía que me recibía y me ponía un taller. O sea, yo el último año de agronomía yo ya sabía que no iba a trabajar de agrónomo. Era como que yo ya lo presentía, ¿viste? Yo ya lo venía viendo, bueno, me recibo, me pongo a trabajar en el área de forestación del municipio, pero a la par me armé un tallercito en un lavadero de una casa que alquilaba. O sea, yo arranqué en el 2001. Yo arranqué, sí, en el peor momento, no le vendía nada, pero a nadie. Dedicamos a hacer cerámica para uso en cocinas. Son cerámicas vistosas, de muy buena calidad, si se quiere decorativas, pero lo que hay que destacar es que por el proceso de cómo fueron hechas y el proceso térmico que tienen y cómo fueron formuladas, es que son cerámicas aptas para uso intensivo en cocinas, en cocinas de restaurantes, de hoteles. Son cerámicas que soportan el trabajo en el bacheo, por eso se dice que son cerámicas de alta densidad y resistentes. El tipo de cerámica se llama grés
Ese término refiere a la porosidad del material y a la resistencia. A medida que el proceso térmico va aumentando en la cantidad de calor que absorbe la pieza va generando vidrio y se va cerrando, y eso hace que tenga más resistencia. Bueno, esta cerámica está horneada a 1270 grados de temperatura y es por eso que tiene tanta resistencia para su uso intensivo en cocinas gastronómicas. Los materiales con los que hacemos la cerámica, esas materias primas las fabricamos nosotros. Entonces, nosotros partimos de arcilla, como viene del campo, con todas sus impurezas, como si fuera tosca. Esos terrones de arcilla, pórfido, yo lo utilizo el descarte de lo que queda del disco diamantado cuando lo cortan, que queda tipo polvo, que sale con el líquido cuando la máquina lo corta. Ese polvillo yo lo recupero, entonces me traigo el polvillo que es del pórfido, y la arcilla lo paso por un molino y queda con una granulometría gruesa, pero a mí me sirve para dispersarla. El hecho de que sean las partículas chicas hace que si yo lo pongo en agua, en una batidora durante media hora, 40 minutos, ya queda completamente dispersado. Las partículas quedan humectadas 100%. Si yo meto esto, no lo disperso ni en un mes. Entonces, lo primero que hago es achicar granulometría. El pórfido ya lo consigo así. Este con este lo junto en una batidora de 400 litros de acero inoxidable que está ahí. Y hago como una barbotina, que es algo muy parecido a esto. Queda como un líquido, pero tiene todas las impurezas que trae el pórfido y que trae la arcilla. O sea, tiene arenas, por decirlo, tiene arenas, palitos, cosas. Eso se tamiza en un tamiz que vibra. El tamiz deja todos los residuos en el tamiz y cae una barbotina limpia, ya con una granulometría estandarizada. Eso lo toma una bomba de doble diafragma, le transfiere la presión del aire de un compresor. Y ese material presurizado, ese líquido presurizado, entra en una máquina que se llama filtroprensa, que lo que hace es, a una barbotina que tiene un 50% de agua, eliminarle la mitad del agua. Entonces pasa a tener entre un 25 y un 22% de humedad. Queda una pasta que es plástica, que está en estado plástico. Significa que vos lo deformás y mantiene la forma. Entonces, cuando sale de los marcos, salen 14 kilos de esto, pero en forma de marco, como una cosa. Y eso se pasa por una extrusora. La extrusora lo que hace es, además de completarle un amasado y un homogeneizado, porque en esa placa el centro está más blando que en la periferia, porque es por el centro por donde entra el barro líquido, entonces en el centro está casi líquido y afuera está más duro, la máquina te lo homogeneiza. Te lo amasa, pero además te lo saca en una sección conocida. Va a salir un chorizo cuadrado de una boquilla donde aparece una sección conocida. Con lo cual, si yo corto intervalos regulares, tengo todas pellas. Pellas se llama ya el material que está preparado para trabajarlo, del mismo tamaño. Esa es un poco la idea de poder trabajar con una extrusora. El amasado, pero además sacar un chorizo con una sección conocida. Antes de seguir con ese proceso, hay que decir que en esa etapa comercializás también eso ya para otros ceramistas, ¿no? Claro, ese chorizo yo lo termosello, lo meto en doble bolsa de una bolsa muy finita de nylon, de esas de alta de nylon de alta densidad muy finito, metido adentro de otro nylon de baja densidad, termosellado. Pero más grueso, el de baja densidad bien grueso. Entonces, ese material mantiene la humedad, no, está listo para trabajar para un artesano o un ceramista que lo desee. Además es un material formulado. Après qui vient mon petit pour le concert, si tu veux mon petit, y'a pas oublié moi, hein. D'accord, moi je m'appelle Mamadou, moi je tombe ton musique bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. Con
esa pella, ¿cómo seguís trabajando? Con esta pella puedo trabajarla en el torno de alfarero tradicional, lo puedo trabajar en una laminadora y con moldes deformarla, lo puedo trabajar en el torno roller. O sea, se dice que se conforma la pieza. Vos conformás la pieza mediante distintos métodos. Tengo una extrusora de mano que saca como perfiles, ¿viste? Por ejemplo, esta taza fue hecha en un torno roller, ¿viste? El material se pone dentro de un molde, eso gira, baja el macho y le da la forma, sube y queda la taza conformada dentro de un molde. Una vez que seca, se despega. Estos están torneados en un torno de alfarero tradicional. Son piezas que no son estandarizadas, que siempre son distinto tamaño. Aquella pieza y la que agarraste después, ¿qué diferencia hay? ¿Hay un secado? ¿Hay un horneado? Acá tenés, este material está plástico, este ya no, este está en estado de cuero. Este material está plástico, es un empaste que está en estado plástico. Está para conformar una pieza, vos con esto le das la forma. Una vez que empieza a secar pasa a este estado de cuero. Ya está más resistente, no se deforma. Si yo lo presiono, en vez de deformarse se quiebra. Pero es el estado ideal para ponerle insertos. Entonces le pones el asa con una costura o el inserto que le quieras poner a la pieza. Una vez que esto está así, se deja secar. Se deja secar y queda, no traje ninguna, pero queda blanca. Queda de este color. Sí, queda blanca. Una vez que está así, va una horneada a 1000 grados. 1000 grados ya sale una cerámica. Esto ya es cerámica. Esto es barro. El proceso cerámico necesita de temperatura. Entonces, una vez que sale este bizcocho, se le dice bizcochado porque es una horneada a menor temperatura. Y lo que tiene el bizcochado es que el material es poroso. Si vos esto lo mojás, es como un ladrillo, absorbe la gota de agua. Entonces eso te habilita a poder esmaltarlo. Este es un esmalte. Este esmalte que vos ves acá, está hecho en un molino a bolas, que después te lo podría mostrar. Y yo acá pongo arcilla, pongo pórfido, pongo conchilla marina, pongo arena, pongo tierra. Con esas 5 cosas lo meto en un molino a bolas, que es un tambor, que está todo forrado por adentro con porcelana, que es un material durísimo. Y tiene bolas de porcelana adentro. Y yo ahora la fui reemplazando por bolas de grés, que es el material que hago yo, que también es durísimo. Entonces, vos pones fracciones arena y te salen impalpables. Entonces yo ahí adentro formulo y mando esto, esto, eso, todo pasado por el molino de martillo. Molino de martillo achica la granulometría a fracción arena. Oh, la conchilla queda grande, queda así, ¿ves? Es más grueso que la arena, pero no importa, yo ya lo achiqué. Cuando lo meto en el molino a bolas, eso trabaja durante 3 horas. Las bolas van golpeando, tra, 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 y van achicando. Y lográs esta granulometría que es impalpable. Vos lo tocás y es suave, no tiene arena. Entonces ahí es donde se hace el esmaltado. Tirás este barro, este chocolate. Entonces, ¿qué está operando acá? ¿Por qué lo podés hacer? La cualidad que vos tenés que buscar en un buen bizcocho. Que tenga la porosidad adecuada. Si el bizcocho se te pasa y se te cierra el poro, no absorbe. Vos fíjate que esto yo ya lo puedo tocar y no me ensucia. ¿Entendés? Porque apenas entró el agua se metió adentro y ya te lo secó con una velocidad tremenda. Y ya está para decorar, para, ¿entendés? Entonces, el bizcocho es poroso. Una vez que está esmaltado, se decora, si hace falta decorar, a veces solo lleva una mano de esmalte, y va al horno. Este era 1000 grados, va a 1270 grados, aproximadamente. Esta pieza ya queda así.
La Corporación de Fomento del Chubut es un ente autárquico encargado de ejecutar políticas agropecuarias. Nuestro objetivo principal es promover el desarrollo agropecuario y agroindustrial sustentable. Corfo, desarrollo, inclusión y ruralidad para todo el territorio provincial. Fundación Pensar Chubut. El predio ferial de Trelew, Chubut, en la Patagonia, Argentina, se encuentra estratégicamente ubicado sobre la ruta José Williams, a un kilómetro de la intersección de la ruta nacional número 3 con la ruta provincial número 7 y a 600 metros de la rotonda 5 de octubre, a solo 10 minutos del aeropuerto y 5 minutos del centro. Cuenta con 6.000 metros cuadrados cubiertos. Cámara Industrial de Puerto Madryn, promoviendo la innovación para el desarrollo sustentable de nuestra región con sentido de responsabilidad social. Este material, que se le dice esmalte, es un vidrio. Pero no es un vidrio de 1000 grados, 900 grados como este. Es un vidrio formulado para 1270 grados centígrados. ¿Cómo lográs las diferentes tonalidades, Juan? Bueno, este esmalte de base, el que está hecho con estos materiales que yo te muestro acá, me da un esmaltecito que es muy transparente, medio caramelo. A ese material yo le agrego pequeñas cantidades de óxidos colorantes. Se utilizan óxido de titanio para que dé blanco o silicato de circonio para que dé blanco. También se usan como pacificante. Vos acá trabajás, cuando formulás un esmalte, trabajás varias cosas. Una cosa es el color, otra cosa es la translucencia y otra cosa es la vinculación de dos esmaltes, cómo trabajan un esmalte por encima de otro. Entonces, partimos de un esmalte casi transparente, medio caramelito, como el que ustedes van a estar viendo seguramente en este momento. Entonces, ese esmalte yo le puedo poner, si lo quiero que quede transparente, le puedo agregar, por ejemplo, pero darle un tono, le puedo agregar óxido de cobre y me va a dar verde. Le puedo agregar óxido de cobalto, me va a dar azul. Le puedo agregar óxido de hierro, me va a dar marroncito. Le puedo agregar óxido de manganeso, me va a dar un marrón más oscuro. Si los vinculo, puedo llegar a negro. Después empezás a jugar con dos, ¿viste? Le pones al de cobalto un poco de óxido de cromo y te da un azul medio verdosito. El cromo da verde, pero depende. Juega también la formulación del esmalte base. En esta etapa, porque no la nombraste, digo, antes que se enoje, que tiene las terminaciones, podemos llamarle, interviene tu señora también. Claro, nosotros trabajamos en conjunto, digamos. Ella tiene su vocación, su trabajo también en otro lado, pero participa activamente en el taller, en etapas de decoración, sobre todo cuando piden que personalicemos alguna pieza o pues yo tengo posibilidad de hacer piezas estandarizadas con un sello, con una impronta, pero a veces quieren una cantidad tan chica o quieren hacer un regalo especial para alguien o quieren 15 iguales y no justifica hacer una matriz de impronta, además queda mucho más lindo.
gran parte de las máquinas que usamos son máquinas que fuimos comprando en lo de Rocha, que es un compañero de CIMA, es una empresa que hace reciclado y venta de rezagos de la industria y bueno, y esos materiales que por ahí tienen otra utilidad, uno los va adaptando y va armando las máquinas en función de lo que, nada, de comprar cosas usadas y reformarlas, porque lo que tiene la cerámica, que no es como, vos imagínate una panadería, un panadero quiere poner la panadería, va a un negocio especializado y compra todo, compra la amasadora, la sobadora, no sé, las máquinas que ellos usan. Son parecidas las máquinas, pero no sirven para la cerámica. Y la cerámica, somos tan pocos en el país que no hay un lugar donde uno pueda ir y nutrirse de toda esa maquinaria y si la traes de afuera es costosísimo, entonces la manera de armarse las amasadoras, extrusoras, batidoras, es recurriendo a esos lugares y rediseñando lo que uno encuentra. Y bueno, y así fui armando molinos, extrusoras con una cóclea que era de Aluar, armé una extrusora. Esa cóclea movía alúmina, que es un polvo. Entonces es completamente distinta adentro. Y entonces hubo que rediseñarla. Pero rediseñarla no es que yo vi el lugar y dije, ah, bueno, vi la máquina y dije, bueno, esto lo vamos a tener que rediseñar. No, yo la vi y dije, esto anda fenómeno, ¿viste? Entonces la puse a andar y no andaba. Y para eso trasladé 500 kilos de un lado a otro. Y en aquel momento yo ya tenía el taller montado en un garage, en Fragata Sarmiento. Y la máquina no sabía dónde enchufarla porque era trifásica. Y terminó en la Quinta de Popol, que es un amigo mío, porque él tenía trifásica y me prestaba. Entonces, imagínate lo que es lograr que una máquina ande para alguien que arranca desde casi nada y que ya se, viste, yo ya veía que yo siempre quise que esto se convierta en una industria, entonces, y sigo queriéndolo. Entonces, cuando resuelvo un problema, no lo resuelvo por el momento, trato de resolverlo pensando un poco más allá. Todo esto que vos estás contando así, hay que decir que es un proceso que lleva a veces años. Claro, yo por ejemplo, desde que compré esa cóclea hasta que la pude hacer andar como la uso ahora, pasaron 5 años. Hasta que la pude hacer andar como para que funcione mal, costándome mucho la operación y rompiendo cajas reductoras, pero igual, viste, andaba, pasaron 2-3 años. Sí, también modifiqué hornos, hay un horno. La primera reunión de la cámara que fui, hubo una empresa que tenía un horno que no utilizaba, que habían fabricado para residuos patológicos. Nunca había sido usado, no lo podían vender porque no sé qué problema tenía, que no se lo habían aprobado, qué sé yo, y había quedado ese horno ahí. Bueno, ese horno vino a parar acá, se pasaron 2 años también, y un día se abrió, se transformó, le abrí una puerta por donde había una pared, le modifiqué. Por donde entraba el material lo modifiqué para hacer un hogar, le saqué un tiraje que lo tenía por un lado, se lo saqué por el otro, bueno, lo rediseñé y hay un horno que ahora funciona a leña, que tengo intenciones de volver a modificarlo para que funcione con aceite de freidor. Esa es la. Siempre estamos tendiendo a utilizar recursos sustentables y que sean ecológicamente amigables. Es importante eso llegando a esta etapa de la comercialización. Vos tenés un almacén de cuencos acá que la gente puede venir a visitar. Contanos cómo manejás eso y también esto de trabajar a pedido, tenés tu página, cómo haces para llegar al público. Nosotros tenemos una página de Facebook donde tenemos gente que pone me gusta y después le aparecen nuestras publicaciones. Y después le vendemos a negocios que tengan, que le venden al público, a los turistas, ¿viste? Generalmente le ponemos improntas con la cola de una ballena, ese tipo de cerámica. Y por Facebook, más que nada, trabajamos este tipo de mercadería que está como bien diferenciado. La gente de Madrid no,
ya está saturada de la impronta de la colita de la ballena, porque diga Puerto Madre, ¿viste? Uno que es de acá, que está todo el tiempo. Entonces, vienen más por otro tipo de cerámica. Vos sos una empresa familiar, pero integrás un grupo como CIMA, que tiene, es heterogéneo, hay de todo, hay grandes industriales, hay pymes. ¿Qué te dio a vos? ¿Qué se gana integrando este grupo? Mirá, y el otro día fuimos a dar una charla de emprendedurismo y había otro emprendedor que fue fabulosa, que ojalá que se sume pronto a CIMA. Fue fabulosa la charla de una gente que está diseñando unos molinos eólicos verticales. Y lo primero que, viste, cuando le preguntaron qué es lo que le aconsejó a un emprendedor, lo primero que dijeron es que se vincule con aliados estratégicos. Mencionaron la palabra aliados estratégicos. Cuando salí de ahí, mi mujer me dijo, claro, vos estuviste encerrado mucho tiempo. Y la realidad es que yo estuve casi 10 años metido adentro de mi taller sin vincularme con aliados estratégicos. Y lo que encontré encima hace 3 años fue eso, un grupo de gente que trabaja para el bien común, trabaja para, no para el bien común de CIMA, sino que ve el desarrollo de la industria como consecuencia o formando parte de un desarrollo integral de la comunidad. Entonces, desde ese lugar, más allá de que está bueno hacer amigos y la cuestión social que genera, se genera un espacio de compromiso de un grupo de gente para con la producción, para con generar empleo, para con colaborar al desarrollo de emprendimientos tecnológicos o de pequeños emprendimientos. Y ahí lo que encuentro es empresas de más de miles de empleados, a empresas de cientos, a empresas de decenas, a nosotros. Me hacen algunas preguntas que tienen que ver con cómo es emprender, ¿viste? Es gente que está interesada en ver cómo es esto de desvincularse y largarse solo. Y en muchos cursos que hay te dicen, vos tenés que detectar la oportunidad, entonces vos detectás la oportunidad, entonces te ves esa oportunidad y la atrapás, ¿viste? Como un estudio de mercado, detectar la oportunidad, qué sé yo. La realidad es que cada emprendedor tiene algo que lo motiva. Y en mí no está desarrollado eso de ver una oportunidad. Yo lo que veo es un desafío de tipo más intelectual que económico, más técnico, más, ¿viste? Entonces a mí lo que me gustan son resolver problemas técnicos. O sea, ¿cómo hago para que el vidriado quede mejor? ¿Cómo hago para que la pasta sea gres al principio? ¿O cómo hago, para resolver algo que algún problema que se me presenta? ¿O para entender o para poder desarrollar algo que me imaginé? ¿Vos sos de acá? Sí. ¿Cuando eras chico frotabas piedras y las olías? Y bueno, si vos frotás mi cerámica y la olés, olés lo mismo. Lo olés. Es ese olor como a pólvora que tiene la. ¿Viste? Cuando frotás dos piedritas de acá. Tierra de acá, arena, conchilla, arcilla de acá, pórfido. Cuando yo estoy esmaltando el esmalte. Tiene el olor de, ¿viste la curva del indio, el fango de la curva del indio? Que tiene un olor marino, como una pequeña, no olor a podrido, pero sí un dejo de pudrición marina. Eso huelo cuando tengo el esmalte
ahí listo para trabajarlo. Está completamente ligado al entorno natural y al entorno cultural de la zona. La Corporación de Fomento del Chubut es un ente autárquico encargado de ejecutar políticas agropecuarias. Nuestro objetivo principal es promover el desarrollo agropecuario y agroindustrial sustentable. Corfo, desarrollo, inclusión y ruralidad para todo el territorio provincial. Fundación Pensar Chubut. Por su infraestructura, el predio ferial de Trelew está preparado para recibir congresos, convenciones, espectáculos, exposiciones y todo tipo de eventos. Trelew, ciudad de eventos, todo el año. Más para vivir. Cámara Industrial de Puerto Madryn, promoviendo la innovación para el desarrollo sustentable de nuestra región con sentido de responsabilidad social. Y así llegamos al final del programa de hoy. Desde aquí, desde el almacén de Cuencos, en la zona sur de Puerto Madryn, habíamos prometido, creo que cumplimos, ¿no? Un programa con mucha información, un programa de esos que transmite buena onda, ganas de hacer, como las que nos contó Juan y su empresa familiar. Renovamos, como siempre, la invitación para la próxima semana, para que nos acompañen nuevamente, seguramente con otra nota y otro emprendedor de nuestra región. Gracias por habernos acompañado.